Isang mapagpalang araw mga Brad. So 18 months na nga po ang nakakalipas mula ng makalaban nito si Quinori Ogoni, ang kababayan natin, ang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Janel Casimero. Ito nga pong darating na September. Sa wakas ay muli natin makikita sa Sampa sa ibaba ng lona. Makakalaban niya dito ang Mexican fighter na si David Ray Picasso Romero na may kartadang 28 wins, 16 knockout at walang talo at may 57.14% knockout ratio. Pero hindi pa ito kumpirmado kung ito nga ay makakalaban ni Janel Casimero. Tara mga Brad, ating kilatisin ang naging laban ni David Ray Picasso Romero. Se amarró y únicamente giró la cintura para no perder esa posición, para que no se lo hiciera en mi caso. Dígame, chaval.
sola. Eso es planas y planas y planas. Ha hecho la tabla crítica de eso porque lo tiene entrenado, lo tiene preparado en la mano. 10 puntos para el Rey Picasso, 9 puntos para Kevin Villanueva. La pelea está interesante. Ya lo veo tocado Julio porque ahora sí está fallando muchísimo este desbalagado. Es que si ya está haciendo para decirle, quédate quieto. Ahí queda. Va para adelante y lo prende el va para adelante y lo prende el ya es para poner respeto, mi querido. Y todos los golpes de ponerle, o se queda corto o se va completamente en mano. Corre al abrazo, cachete con panchete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. ¿Quién terminará con el invicto de Dimitri Vivón? Suena un boxeador mexicano, opción B, Arthur Petrillo. Está 50-50, no se ha movido en toda la noche. Muy parejo, más parejo, imposible. Hay confianza en los boxeadores mexicanos y, por supuesto, en el destructor de la categoría que es Arthur Petrillo. No se trata ahora, chicas, de una pelea sumamente inteligente. Como dice Julio, lo único que le hace falta es el knockout. Llega con la obligación de ganar de manera convincente. Por lo pronto lo está haciendo bien, pero sí. Ha golpeado un poco el cuerpo, Picasso. Sí. Son golpes contados. Todo ha sido muy cuidado. Gancho ascendente, bastante largo, bastante extraño, pero hizo bien en la humanidad. Este que es el andarillo del Rey Picasso. Gracias a todos los que se retratan a través de las redes sociales. Con esta que es la casa del boxeo. ¡Truena la mano derecha! Y lo hace retroceder, pero este muchacho no se echa ni para atrás, no se echa para atrás ni para agarrar palo con la mano. Ha sido egoísta con los intercambios, el Rey Picasso. Me doy cuenta ahora que lo hizo bien, pero tiene que hacerlo con frecuencia. Ya está golpeando mucho más, ya está frecuencia. Está abriendo la brecha, Julio. ¿Por qué? Falta, necesita el pastel. Porque está dominando en el arte del golpeo. Ahora sí, tirando abajo y rematando arriba, como le enseñaste, como le dijiste. Como se lo señalaste. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me volvió a salir, repita! Ese gancho abajo, rematado arriba, cuidado. Vayan cosiendo la cebolla, que está trastabillando, está en malas condiciones. Le dolió el golpeo abajo. El remate arriba lo puede terminar en cualquier momento. Ahí está la mano derecha larga. Retrocediendo la derecha. De nueva cuenta, manera de Hopper. Y esto ya es una auténtica. Un auténtico abuso por parte del Rey Picasso. ¡Oh, ese gancho, viste! ¡Hasta ahí me dolió! Abriendo la brecha. Remate abajo. Lo cruza arriba. Últimos segundos. Se le va a escapar, Julio. Puntos para el Rey Picasso, 9 puntos para Kevin Villanueva. Picasso en su mejor versión. El round anterior fue un Picasso que yo no podría recordar un round mejor en su vida profesional. Y es que va creciendo. Además tiene César. Apuntarte que un rival que le está dando problemas. Porque hay peleas de que uno luce extraordinario, parece Ray Robinson, pero con rivales. Pero a la vez eso que se está haciendo que luzca la tabla del Rey Picasso con golpes arriba, con golpes conectados. Sí, estoy de acuerdo. Desde el round número 2, ahí está la tabla del Rey Picasso. Vean esos movimientos en todas direcciones, de este a oeste, de sur hacia el norte. Se quita, lo cruza, lo clava, lo pica, se quita, repica, baja. ¿Qué es eso, Rafita? Por favor, ¿qué asco, Rafita? ¿Cómo que lo pica, lo baja, le den? Rafita, por favor, perdón, César. Le vamos a hacer una canción. ¿Quién terminará con el invicto de Dimitri Vivón? El boxeador mexicano B, Arthur Beterbiev, 50-50. Esto es de peso con punto cortesía. Deni Maestro, Sensei, Valedor y Cuaderno, donde raya Rafayala. Cuidado, Kevin Villanueva, se nos fue con todo. Ese golpe iba con muchísima potencia. Poca estabilidad, usted lo vio. Ahora sí que acierta. Y ahora David el Rey Picasso también. Sí, entiende perfectamente esa fórmula. El gancho arriba y después la combinación arriba. Ahí está el recurso. Ese es el arsenal del de Ciudad Universitaria. Kevin Villanueva se quita, utiliza los movimientos de cintura para poder tratar, para intentar salir de aprietos. Ahora Picasso se va con todo, lo lleva hacia la guerra. A ver, César, perdón, el grupo. ¿Se le arriba la paloma o no? Yo siento que se le... ¡Ay, no, ya no siento nada! José, yo creo que aquí lo... Se acaba, los lamas. ¿Usted qué dice? A ver, lamas. ¿Se le arriba la paloma o no lo queda? A ver si el lama es brujo. Yo digo que... Que se le va a ir. ¡Viva la paloma! Es el brujo, es el mañón. Te estás alargando el...
la decisión consumiendo los segundos. Cuidado, pero sí se le está yendo, ¿eh? Se le está yendo primero el jab, ahora se avienta, se lanza con todo. Es el cruzado, golpe descendente, cuidado, ¿eh? Ya para la pelea, ya para la pelea. Santo cachete en el planeta. 10 puntos para el Rey Picasso, 9 puntos para Villanueva. Bellísimo lo que está haciendo Picasso. Sinceramente maravilloso. Esa izquierda, manera de jab, Dios mío. Lo recibe, colisión entre el puño derecho del Rey Picasso y el rostro con todo el peso del cuerpo por parte del desbalagado. Está a punto de caer, está nada. Le están haciendo un surcido visible a guantazo. Vaya manera de golpearlo con la izquierda. Lo recarga en la unión de las cuerdas. Está en muy malas condiciones. El referee y el señor Mena tendrían que parar ya. No quiere tomar responsabilidad. El referee lo que está viendo ahí no se atreve a hacer lo que tiene que hacer. Está a nada. Terminar muy mal golpeado este muchacho. Pone el guante, pone la rodilla. Ya no debería permitirle continuar. Hanggang dito na lang muna tayo, mga brad. Maraming salamat po. And God bless.